Es una de las fronteras más extensas y conflictivas del continente. Tenemos identificados 192 pasos ilegales de Venezuela a Colombia y 17 fluviales. ¿Cómo te iba algo contrabando? Es que ya lo que estoy haciendo es un delito ya. Donde el contrabando es el motor de la economía. Hay 12 millones de galones de gasolina de contrabando al año. Ahí está la policía, baje la cámara. Una frontera marcada por la violencia y la presencia de grupos armados. ...3.500 personas han puesto en conocimiento del gobierno desaparición de algún familiar en la frontera colombo-venezolana. Una frontera presa de la ilegalidad. La frontera entre Colombia y Venezuela se presta para absolutamente todo. Llegando al puerto. Aquí es muy peligroso aquí. ¿Cómo te iba algo contrabando? Aquí ya lo que estoy haciendo es un delito ya. Por estar apurado y por lo mismo, para salir rápido, voy y cargo y me voy de una vez. Ali, un indígena wayú, nativo de La Guajira, se dirige a recoger su carga de gasolina venezolana que pasará a Colombia. Yo trabajaba de construcción antes, me ganaba 1.500 semanal. Yo me gano 5.000 en un viaje aquí. Hoy pues, me voy a ganar 5.000. Ya agarré el gusto de trabajar aquí, le digo. Chaker, Chaker, Binajer, van para aquí. Hoy, Ali está a cargo de transportar más de 1.000 galones de gasolina que llevará de contrabando a Maicao, al norte de Colombia. La gasolina viene de Maracaibo y a través del embalse del río Limón para evitar retenes de la Guardia Venezolana. Los cargadores, todos ellos también wayús, deben apurarse. Patrullas del ejército de Venezuela podrían llegar en cualquier momento. Ellos lo hacen por necesidad, ellos comen de eso. En el monte no hay casi trabajo aquí. Ya como no ha llovido y eso, se le están muriendo los animales, hacen eso por comer, para comprar la comida y eso. Una vez cargados, los camiones deben recorrer los 40 kilómetros que separan este punto de la ciudad de Maicao, en Colombia. El trayecto es corto, pero los obstáculos son grandes. Al contrabando, listo. Ha sido una frontera con presencia de economías ilegales.
Ahora, obviamente, mucho más el tema de contrabando de gasolina y de alimentos desde Venezuela hacia Colombia. Es que es una geografía muy compleja. Ha sido una zona difícil de controlar. En la ciudad fronteriza de Maicao, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia prepara un operativo contra las caravanas de camiones que ingresan la gasolina ilegalmente al país. En este momento, La Guajira, nosotros tenemos identificados 192 pasos ilegales de Venezuela a Colombia y 17 fluviales. Es una frontera muy porosa. Nosotros hacemos nuestros operativos en la frontera, pero ellos tienen sus informantes. Son los llamados moscas, que son las personas que están pendientes de dónde estamos nosotros. En la zona de La Guajira, el producto que más ingresa de contrabando son los hidrocarburos, lo que es ACPM y gasolina. Por el cambio diferencial que hay tan grande en este momento en Venezuela, estamos hablando que de 17 pesos está un galón, que aquí en Colombia está casi a 8.900 pesos. Entonces se vuelve muy atractivo traer gasolina a Colombia. En el Táchira y en el Zulia se acaba la gasolina tan rápido. Se la llevan para Colombia, compadre. ¿Cómo llaman los bachaqueros? ¿Cómo es lo? Hay personas que echan gasolina hasta 20 veces en un día. Llenan el tanque, dan la vuelta por allá tres cuadras, lo vacían y apenas dejan un poquitico para llegar y llenan otra vez, y llenan otra vez, y llenan otra vez, y producen tremendas colas y escasez. El Ministerio de Minas y Energía colombiano calcula en que hay 1 millón de galones de gasolina que pueden ser de contrabando mensuales. Es decir, podemos estar hablando de 12 millones de galones de gasolina al año. Es una medida de control para darle a cada quien, suministrarle a cada quien la gasolina casi regalada, porque es casi regalada, que realmente necesita y no le falte a nadie. Oiga, patrona, ¿cómo están tirando usted hoy? No está 20. Si hay una de 20 por ahí, me tira el ring. No, si el precio exacto de Venezuela es muy variable. El de todo ese precio es variable. Si hay mucha gente que trabaja así, tiene sus proveedores directos de Venezuela, se comunican y hago un viaje de gasolina, se llega directo donde uno. ¡Ey, vale, pronto, que esté pegando heavy! Juan administra uno de los 70 patios o centros de acopio de la gasolina de contrabando que llega a Colombia desde Venezuela. La gasolina que nosotros recibimos viene por Guarero, viene por acá por el agua, por el embalse que le llamamos. Aquí estamos los mayoristas que somos los dueños de patios, los que recibimos por camiones. Y le vendemos, por decir algo, a los bicoleros, a los pipineros, que ya ellos vienen siendo manolitas, vienen siendo en una escala como más baja. Ellos para vender afuera en la calle a las motos, a las camionetas, a los carros de aquí del pueblo. Y nosotros los grandes, los que recibimos por cantidad que sacamos para afuera, que mandamos para afuera, vendemos para la gente de afuera. La gasolina en Maicao mueve toda la economía prácticamente. De esto vivimos nosotros, y es que aquí ya no hay más oportunidades de trabajo. Antes estaba el puerto también se acabó. La otra parte de la frontera importante, además de Cesar, Guajira y Zulia, es la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el colombiano y el estado del Táchira venezolano. Ha sido históricamente la zona por donde más ha entrado contrabando de cigarrillos y licores. Y a eso se le suma una diferencia de precios muy grandes. Por eso, de hecho, gran parte del desabastecimiento del lado venezolano de alimentación es porque la comida es traficada para el lado colombiano. Digamos, y es mucho, es rentable hacerlo. En las ciudades fronterizas de Venezuela, el contrabando de alimentos y bienes hacia Colombia mantiene ocupadas a las autoridades. Aquí hay demasiada extracción de víveres o productos de primera necesidad, que es el flagelo que está viviendo la parte de Venezuela, la gente venezolana. Y la idea es, todos estos operativos que están realizando, no solamente en este punto, en varios puntos de este municipio, con el fin de contrarrestar esa llevada de productos de primera necesidad al vecino país. Revisamos detrás del cojín y está full de arroz. Y es lo que estamos hablando, del bachaqueo. Cuando ya existe demasiada cantidad de un solo producto, para nosotros es un contrabando. Porque si es una familia, solamente uno o dos productos de esa mercancía, no una cantidad tan exagerada. Tenemos en cuenta que unos ciudadanos
están pasando mercancía de forma ilícita por motos y muchas personas que van caminando con productos envueltas en unos costales, en unos sacos, en unas bolsas grandes, con el fin de pasarlas hacia el vecino país. Indiquen, ¿verdad?, el sector exacto. Sector exacto, nos dirigimos. Creo que estamos cerca. Estamos cerca. Pendiente. Pendiente, se le agradece. Pendiente. Ok. Estamos llegando. Estamos llegando. Ya estamos llegando. Estamos llegando. Pendiente. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Ok. Vamos a revisar por aquí. Listo, ahí está Díaz. Venga, Pavón. Una vez, móntame la patrulla. Usted se lleva la moto esta para el comando de una vez. Se dio la fuga. Ok. Revisamos allá. Venga, Pavón se me encarga de esta moto. Si el comando se revisa allá. Vamos a verificar la mercancía. Le agradezco. Todos los detenidos. Y una vez al comando. Vamos. Saliendo. Ok. Ahora, ahora, a puerta, ahora, a puerta. Ah, no, tráncame una vez las unidades ahí. Pendiente ahí, Torres. La mercancía está para meterla ahí. Vamos a verificar si más adelante podemos agarrar a otras personas. Con más de 1 millón de habitantes, Cúcuta es la principal ciudad colombiana sobre la frontera con Venezuela. Aquí, el control que ejercen las bandas criminales sobre el contrabando de bienes y combustible es implacable. Nosotros hemos encontrado que las distintas actividades ilegales que ocurren en la frontera alimentan la violencia. Y alimentan la criminalidad y alimentan los grupos armados ilegales. Si en la frontera, el día que en la frontera colombo-venezolana no se permita, no exista ninguna actividad ilegal, aquí no tendría razón de ser la presencia de grupos armados ilegales. Mi hermano trabajaba vendiendo cerveza venezolana, la vendía acá por canastas, él la compraba en Ureña, Venezuela. Mi hermano se la compraba a la guardia porque le salía mucho más económico. Y ahí fue donde los paramilitares llegaron y se le acercaron a él y le preguntaron que por qué se la estaba comprando a los guardias, al ejército venezolano, y no se la compraba directamente a ellos o en los sitios que ellos tienen para que se pueda comprar. Mi hermano hizo caso omiso cuando le dijeron que no lo hiciera y pues días después de esa amenaza es que se desaparece mi hermano. Tras la desaparición de su hermano, John denuncia el hecho ante la fiscalía, pero esto empeora la situación. Saliendo de la casa, me interceptan dos hombres y me preguntan que si yo había formulado la denuncia por la desaparición de mi hermano. Yo dije que sí había colocado la denuncia. Dijeron ellos que si se llegaban a enterar que yo los había mencionado en la denuncia, me iban a matar a mí e iban a matar a toda mi familia. Esta es su cama. En este era el cuarto que él dormía. En este cuarto era donde él tenía la cerveza. Mi madre decidió no tocar nada, decidió respetar todo lo que le había dejado, incluyendo su cama en la misma posición en la que la dejó. Y el cuarto básicamente está igual a como él se lo dejó la última vez que estuvo. Venga, venga, venga. Allá está su gente, Flor, abajo, que suban. Vamos a sembrar este árbol para dejar un testimonio aquí en la frontera con Venezuela de que nosotros persistimos en la búsqueda de nuestros familiares.